Como toda celebración necesita de música para hacer una fiesta, aquí tenemos al pingullero, conocido como Mama o Mamaco, que es el encargado de dar ritmo a los danzantes, con golpes en el tambor que simulan los latidos del corazón, como gratitud a la Pachamama, mientras que de la flauta salen notas que hacen vibrar a quienes lo escuchan. Vale recalcar que este instrumento traído desde España al Nuevo Mundo crea 6 o 12 tonos que son considerados como la simbología más importante de lo que hoy se conoce como identidad sonora andina del Ecuador.